Hola y bienvenidos una semana más a nuestro magazine En la Butaca con. Esta semana yo tenía un particular interés en hacer este programa y Urchi, como no, me ha Por acompañado, supuesto, además, por porque supuesto. siempre unidos, juntos. Y el tema era nuestros animales, las mascotas, nuestros animales de compañía, que más que son un miembro más de la familia realmente. Yo quería, de alguna manera, que supierais cómo se debe alimentar, cómo se debe educar a un perro, cómo, o un gato, dependientemente. Vamos a hablar además de estos animales, no sé si nuestra invitada querrá hablar o informarnos de alguna cosa más. Y me fui por Irún y yo conocía a una chica que lleva un perro precioso, en este caso una perrita, ella es Marisa. Buenas Hola, tardes, buenas Marisa, tardes. bienvenida, que además no has venido sola, has No, venido, preséntanos. he venido con Matilda, Que aquí está. mi perrita de compañía. ¿Qué te parece, Urchi? Preciosa. O sea, esto es. Luego le diremos que se levante porque pero está muy cómoda ella ahí, está feliz, nos la ha puesto además con ese rosetón tan bonito. Y más que nada para que veamos el corte de pelo y demás. Pero vamos a empezar con las cuestiones. ¿Si te parece, Urchi? Sí, porque bueno, cuando regalamos un animal, bueno, sabemos realmente qué estamos regalando. A veces sí, a veces no. Marisa, ¿sabemos lo que estamos regalando cuando regalamos un animal? Pues muchas veces, desgraciadamente, no. No. Sí que es verdad que cada vez se tiene un poquito más en cuenta lo que conlleva un animal, pero muchas de las veces es un capricho y no se tiene en cuenta todo lo que conlleva. ¿Cuál es el cuidado de un animal? ¿En qué consiste? Bueno, yo sobre todo hablo de los perros. Pues tienen muchos cuidados. Desde sanitariamente, pues tienen que llevar, hay unas normas establecidas, tienen que tener unas vacunas y unas revisiones, incluso por nuestro bien, y luego pues un mínimo de higiene, de cuidados, alimentación y al final una educación, porque conviven con nosotros. Claro. ¿Y realmente sabemos educar bien a nuestros animales, a nuestra? Pues también hay de todo. Hay de Sí. todo. Pues igual que hay gente que los considera niños y sí, es uno más de la familia, pero no hay que caer tampoco en mimarles demasiado, consentirles demasiado, igual que a un niño, en realidad. Pero no es malo, ¿no? O sea, que le puedas, no sé, mi niño o mi, o sea, ese No, cariño. por supuesto que no, por supuesto. Se les quiere muchísimo, es uno más de la familia. Yo tengo tres hijos y Matilda es la cuarta. O Que sea, está muy bien. sí. Oye, yo quería hacerte una pregunta también. ¿Tú crees que ha favorecido a la hora de concienciarnos todos estos programas de televisión que estamos viendo, pues, como César Millán o nuestro César Millán español, ¿no? Igor, no, ¿cómo se llama? No, Borja, Borja. de ¿Crees que ha sí. contribuido de alguna manera? Yo, por ejemplo, a mí me ha servido en el sentido en el que sí sé que funcionan con energía, que ellos lo que controlan es, por eso saben y captan cuando estás pues triste, con depresión o cuando vienes enfadado, ¿no? Que ya te ven desde la puerta. ¿Tú crees que eso ha Sí, favorecido bastante? yo creo que está muy bien porque la gente aprende mucho y antes teníamos la idea de que educar era adiestrar y conocíamos los perros policías, los perros de pastor y claro, eso tampoco es porque nuestros perros los tenemos con nosotros conviviendo en casa, entonces no es lo mismo adiestramiento para un trabajo que una educación simplemente que se comporte, que sepa comportarse en sociedad. Claro, lo que se llama de alguna manera sociabilización, ¿no? Que se socialice con el resto de los seres que vivimos, ¿no? O sea, que no sea Sí, y agresivo con que otros animales ni con las personas. sí, que lo puedas llevar por la ciudad sin que cause problemas a los demás o incluso al mismo, Sí. que no se ponga en peligro. Eso está bien. No, hay que recordar que los animales necesitan, como los humanos, sus vacunas, sus revisiones, y claro, y eso tiene un coste. Sí, eso está claro, porque además existen seguros. Pero no es como, no tienen una seguridad social. Los veterinarios, hay revisiones periódicas anuales prácticamente en las que se aprovecha para hacer una pequeña revisión y unas vacunas, que es un mínimo para que el perro esté
pues vigilado que esté bien, que esté en buen estado de salud. Uh-huh. Pero luego, pues claro, hay que prever que los animales, pues como nosotros, pueden tener enfermedades o pequeños accidentes o accidentes más graves, y eso tiene un costo pues elevado. Sí. Pero bueno, yo supongo que... Pero vamos a retomar lo de costo elevado, porque quería hacer una pregunta. Pero antes de nada, nos hemos lanzado tan con los animales, porque aquí yo creo que estamos... tres que somos amantes de los animales, se nos ha olvidado presentar a Marisa. ¿Quién es Marisa? Efectivamente. Entonces, Marisa, cuéntanos un poco cuál es tu capacidad, porque sé que has hecho no has terminado veterinaria, pero bueno, estás en poco. O... Bueno, estuve 3 años. Es una carrera de 2 años y medio, sí, 3 añitos sin terminar. De las más duras, además, veterinaria. Sí. Bueno, la gente que auxiliar veterinaria y veterinaria no es lo mismo, que hay gente que lo, de alguna manera, lo confunde, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo empecé veterinaria en Zaragoza porque era lo que yo siempre había querido hacer y bueno, cuando lo dejé, pues me encontraba perdida, no sabía qué hacer y bueno, pues se me ocurrió hacer peluquería canina, yo lo hice en Francia y bueno, estoy encantada. Llevo 23 años... Y bueno, me gusta muchísimo lo que hago, pero porque yo pienso que son trabajos en los que tienes que ser muy vocacional, te tiene que gustar mucho. Sí, es cierto, sí. Pero además, curioso, porque las personas, yo tengo una amiga que le llevaba a su perrita, la falleció de mayor, y Nelly. Y hombre, siempre es bueno que la persona que de alguna manera te cuida tu perrito, te lo asea, te hace su corte de pelo, tenga nociones de veterinaria, porque aunque no hay lo que no puedes hacer es recetar o diagnosticar, pero sí puedes orientar de alguna manera al dueño, oye, le veo un bultito o le veo algo que a nosotros como propietarios se nos ha podido pasar por alto. Sí, eso sí que es verdad que muchas veces, bueno, lo hacemos siempre, al tener que bañarles y secarles, pues ves la piel, ves los dientes, los oídos, las uñas... Y puedes ver cualquier problema y normalmente, bueno, pues siempre desviamos o derivamos al veterinario si es alguna cosa grave o que creemos que necesita una atención especial. Puede haber cosas que se pueden solucionar simplemente pues con un cepillado más a menudo o con algún pequeño cuidado en casa simplemente también. Pero sí que nos ha pasado detectar problemas que podrían haber sido graves si no los hubiésemos visto. Luego lo único eso, dinos un poco o cuéntale a la gente dónde pueden encontrarte en Irún. Bueno, yo en Irún estoy al lado del centro comercial Mendívil. Sí, bueno, al lado del centro comercial, ya. Vale. Pondremos el pitido como siempre. Se me ha escapado. Y bueno, en un lugar céntrico de Irún, sí, llevamos muchísimos años, antes estábamos en otro lado. En Umboa, que ahí es donde te conocí. Sí. Y bueno, pues ahí estamos. Pues, ¿cómo se llama la plaza? No tiene nombre, es Almirante Arizmendi. Es una calle en realidad. Sí. Que bueno. Bueno, para que la gente es bajando la República Argentina, esa plaza que incluso nos da las escaleras para bajar a los juzgados. Sí, bueno, pues ahí está la peluquería canina de Marisa y además podréis ver ahí de vez en cuando también. Yo no prometo que siempre, pero a Matilda, que además es una más y que una recepcionista increíble, que a nosotros además nos atendió muy bien. Bueno, pero antes para que nos... Estábamos hablando del tema del costo y demás, que yo supongo que no será... Lo que te iba a preguntar era que quizás, tal y como van las cosas, al final termina de nosotros también con la sanidad privada. No deja ser un costo exactamente igual que si yo me tengo el día mañana, si estamos todos en una seguridad privada, una sanidad privada, me tenga que operar o tenga que hacer, o sea, es que gratis... Claro, bueno... A ver, es que cualquier persona que adopte un animal tiene que saber que puede tener en un momento dado pues un costo de veterinario porque lógicamente dependen de nosotros y si se pone malo pues tienes que llevarle al veterinario. Y bueno, pues menos mal, tenemos veterinarios muy buenos en Irún que nos solucionan cualquier problema hoy en día. Sí, porque además habrá que decir aquello de que muchas veces por ahorrarte 50 euros dejas que el problema sea más grave, cuando lo llevas al veterinario no son 50, sino 200, sí, por no haber atajado cuanto antes. Bueno, yo le quería preguntar
a Marisa sobre Matilda, que está aquí ahora tumbadita. Está feliz. Está feliz. Bueno, yo me imagino, yo creo que al compañero, que habrá un primer plano en el que se vea a Matilda. ¿No, compañero? Sí, ¿no? Se ve ahí. ¿Se queja mucho Matilda o es una perrita que no se queja? No, la verdad es que Matilda es muy buena. No es porque sea mía, pero es una perra muy buena. No se queja. También pienso que es mucho a lo que le hemos acostumbrado. Ella pues tiene sus rutinas y se adapta a las nuestras también. Y bueno, la verdad es que es una perrita muy fácil de tener porque es buena. ¿Es posible que de alguna manera... yo creo que sí, yo estoy convencida. Pero bueno, si no me dices lo contrario. Sí. Que también la energía de las personas hace... Pues yo a ti te veo una persona muy tranquila, muy dulce. Eso se contagia en Matilda, ¿no? Se transmite. El que ella también reciba esa energía y se tranquilice. Sí, sí. No cabe duda que... Bueno, luego intervienen también las diferentes razas. Porque cada raza pues tiene un comportamiento, un carácter estipulado de por sí, ¿no? En sus genes. Aquí hablamos del caniche gigante. Pero concretamente, bueno, el caniche es un perro muy fácil de educar, porque es un perro que está muy pendiente de su dueño, y entonces, pues cualquiera puede, es una raza que puede tener cualquier persona, desde gente mayor hasta gente joven muy deportista, o niños, no hay problema. El problema es cuando algunas razas que hoy en día cualquiera puede tener cualquier raza. Y hay gente que no está preparada para tener cualquier raza. Sí, bueno, una persona que es de carácter agresiva, y cuando digo agresiva se entiende, me refiero a no agresiva de pegarse, sino impulsiva, eso, que, gracias, no me salía. Impulsiva, si tienes un perro denominado peligroso, que yo siempre digo que los perros no son peligrosos, sino son los amos, pero sí que es más fácil que se contagie también de esa impulsividad y que no sea capaz de manejar, ¿no? Y eso es lo que conlleva luego al final que uno tiene un poco de miedo. Hablando un poco de todo esto, ¿no? Porque las perreras están llenas. Sí. Yo leí una vez una carta de un chico que escribía y trabaja en una perrera, en el que denunciaba de alguna manera lo absurdo de la gente, ¿no? Que cuando le llegaban con su perro, pues no lo sé, con un gran danés, vamos a poner, y le decían, es que no pensé que iba a crecer tanto. Ya. Cuando era cachorro, pero ¿cuánto crees que crece un gran danés? Te ha tocado a ti la lotería del grande. Cosas así, ¿no? Es que mi perro protesta mucho en el jardín. Bueno, pues mételo en casa, que a lo mejor lo que quieres es estar en casa, ¿no? Es que me voy de vacaciones, no puedo llevar. Pues vete a un sitio donde puedas ir con tu perro. Entonces, sí. No, esto está cambiando de alguna manera. La gente es más consciente de que tienes un animal y es un miembro más de la familia... 12, 13, 15 o 20 años lo que vaya a vivir, y hablo tanto de perros como de gatos, ¿no? Que también hay cantidad de gatos abandonados. Mucho, mucho. Sí, sí, se abandonan muchos animales de compañía, pero yo pienso o quiero pensar que cada vez hay más conciencia y hay mucha gente también solidaria que hoy en día adopta o intenta buscar una familia. Que antes se abandonaban y ese pobre animal no lo iba a adoptar nadie, porque la gente no se dirigía a los refugios ni nada. Hoy en día sí. De hecho, hay organizaciones, pues por ejemplo, SOS Galgos, hay gente que se dedica a intentar que esos animales tengan una salida, que no sea que estén en un número determinado de días y se sacrifiquen sin más. Sí. Hacemos una pequeñita. Sí, vamos a ir a. Sí, una vamos pequeñita. Vamos a cambiar de animal, digámoslo así, ¿no? Eso es. Vamos a hacer una pequeñita, no paradita, sino que vamos a dar entrada a un nuevo espacio del programa. Esta semana, nuestro compañero Urchi ha estado en el Aquarium de Donosti con otro compañero nuestro, con Igor Basurco de Gran Hermano. Allí, cuéntanos un poquito. Bueno, pues fuimos el otro día al Aquarium y bueno, Igor cumplió su palabra que nos dijo de que se iba a meter con los tiburones y nadó entre tiburones durante media hora aproximadamente, y de lo que nos enteramos fue de que el Aquarium
hace esas sumergiones, no me sale la palabra. Sí, que puedas sumergirte. Eso, qué horroridad. Y ese catarro, estamos todos con un trancazo. Sí, es que son fechas, de verdad, que con estos fríos. Bueno, y se metió. Bueno, estuvo... hemos intentado ir al Caribe a hacerlo, no salía rentable, no, programa. No. No había coste de producción. No había coste de producción, no podía ser, pero si no, sí. Bueno, pues fuimos y se metió dentro, y es lo que vamos a ver a continuación. Igor Basurco, entre tiburones. Nos encontramos en el Aquarium Donostierra, donde en breve Igor Basurco, ex concursante de Gran Hermano, se someterá a un reto. Y Eusko TV está aquí para informarnos sobre ese reto. ¿En qué consistirá el reto? Bueno, Igor Basurco se va a meter a nadar entre los tiburones. Sí, sí, como lo oyen, entre los tiburones. Y yo que ustedes no me lo perdería. Pues aquí nos ven, aquí estamos, Igor y yo, ya has visto que se ha cambiado. Igor, ¿estás nervioso? Pues la verdad que no, tengo muchas ganas de meterme y ganas de estar ahí nadando con los tiburoncillos y las mantas y todo esto. A ver qué tal, a ver. ¿Quién te diría a ti el mes de marzo del año pasado que vas a estar en el mes de diciembre aquí con los tiburones, eh? Hombre, pues sí, el año pasado y el anterior, o sea, no me lo habría planteado, pero así surgen las cosas sin pensarlas y eso es lo bueno. Una experiencia nueva esta, otra más para tu currículum, ¿no? Sí, bueno, a probar cosas nuevas. Siempre hay que probar, no hay que seguir haciendo cosas y no parar. Y bueno, preparándome también por si acaso tengo que estar en otros sitios en los que haya playas y tiburones. Pues bueno, dar unas clases prácticas aquí. Bueno, y por último, no digas nombres si no quieres. ¿Te vas a acordar de alguien ahí abajo? No sé, pero estoy seguro que a alguno le tiraría los tiburones o a alguna, eso seguro. Pero bueno, da igual, voy a disfrutar. Bueno, Igor, pues no te entretenemos más. Después venimos aquí otra vez y nos cuentas cómo ha sido la experiencia. Espero volver entero, ¿vale? Todos los dedos, los pies, los brazos, espero volver entero. Seguro que sí, Igor, gracias.
tamaño. Cuando hemos salido, en el último momento, hemos ido a salir, ha aparecido y me ha agachado y digo, te parece, a ver si no nos ve el tiburón. Se atropella como un autobús. Bueno, Igor, ¿qué tal con los tiburones? Increíble, ha sido increíble, es una de las mejores experiencias de mi vida, con diferencia. Nos has tocado, ¿qué has sentido? Cuando estabas ahí dentro, ¿qué has sentido? Bueno, el tiburón gordo no le he tocado, ¿eh? Sí. lo hemos visto de lejos. Pero no sé, es como algo tan especial, algo tan... que no haces lo que me decía ahora Mikel, el instructor, que... increíble al Aquarium cómo se portan y muchas gracias por invitarme. Y bueno, increíble, y Mikel, el instructor, impresionante, o sea, te hace todo. ¿Y qué sientes? Pues es que es algo único, algo que en tu vida igual no vuelves a hacer nunca más. Eso es lo que tenemos que decir, gracias al Aquarium por haberte permitido esto, y gracias también de que nos permitan grabarlo, ¿no? No, el trato increíble y la invitación súper agradecido, y algo que no me voy a olvidar, y súper guapo, la verdad que nunca, son cosas que nunca haces en tu vida, ¿no? Y seguramente en mi vida jamás, nunca más estaré, espero, al lado de un tiburón toro, por lo menos si no es así. Y nada, súper guay, he tocado tortugas, he tocado mantas, increíble, increíble. ¿Te has acordado de alguien? Nada, he disfrutado, ya está, me lo he pasado bien. Vale, Igor, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y dentro de poquito nos vemos, porque recuerden que Igor es nuestro compañero, ¿eh? Eso que hay que apuntarlo. Gracias, Igor, te dejamos. Vale. Nada, y no... a vosotros y sobre todo al Acuario, muchas gracias. Gracias. Habéis oído, tanto Joshua como Pachi, ¿sabéis quiénes son los grupos? ¿Habéis coincidido más de una vez con ellos en algún otro concurso? No, la verdad es que no. No, los grupos no conocemos. No, no conocéis. ¿Tenéis alguno un poco más de, aunque no conozcáis, pero por referencia y oídas, hay alguno que os da un poco más de miedo o no? ¿Venís en plan, como se dice, virgen al concurso sin conocer los rivales? En mi caso, no. Ya participo en otras ediciones y pues sí, sí los conozco. Apache, un poco. Porque lo tienes ahí, ¿no? Al lado. No, no. Y sí, sí que la verdad es que el nivel es muy alto y bueno, sí, siempre hay ese nerviosismo, pero bueno. Pero es bueno, ¿no? El nivel alto. Cuanto más alto, si se gana, mejor. Eso es bueno, para esforzarte tú también, personalmente. O sea, pero bueno, rivalidad como tal no hay. O sea. Y ya para terminar, ¿tocáis en bandas o solita, sois en solistas? Tengo una banda. Actualmente no tenemos una batería, pero bueno, para concursar hemos conseguido un batería y bueno, estamos llevando el proyecto adelante y a ver qué pasa después de este concurso. Sí, pues casualmente yo el año pasado me presenté para buscar gente para montar banda y de aquí salió mi banda actual, somos Politics, y ya hemos hecho un par de conciertos, vamos tres festis así y bien. ¿El nombre de tu banda? No tenemos nombre, no, estamos en proyecto D. ¿Y cómo sabéis apuntar entonces aquí, con tu nombre? Sí. Con mi nombre, y bueno, al final el bajista lo conozco de toda la vida, la cantante es nueva, al final, pues nada, con mi nombre. Pues nada, mucha mierda a ambos. Muchas gracias. Gracias. Me encuentro con parte del público que está esperando para entrar, que va dentro de unos instantes, va a dar comienzo el concurso de la Púa de Oro, que además hace un frío espantoso aquí en la puerta, pero ellos aquí estoicamente aguantan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? José Manuel. ¿Vienes por primera vez? ¿Vienes a acompañar a alguien? ¿Vienes a apoyar, a animar? Sí, venimos a apoyar a un amigo que toca hoy en la final. Ya estuvimos el año pasado, que estuvo también en la final, y bueno, a ver si hay suerte. Di el nombre ya si la apoyas del todo. Pachi Luque. Ah, bueno, que le hemos entrevistado hace poco. Sí, ahora mismo, sí. Vale. ¿Qué esperáis de estos concursos? Hombre, yo creo que lo que ellos quieren es pues darse un poquito a conocer, ¿no? Y que la gente les conozca y, bueno, al final es eso, ¿no? Si tienes un grupo, pues lo que quieres es que la gente te vea y conozca lo que haces, ¿no? Y además es de una forma, ¿no? Porque uno viene a apoyar a un concurso, pero además es un concurso muy divertido porque uno puede bailar, puede relacionarse, ¿no? Es el típico concurso en el que uno tiene que estar sentadito callado, ¿no? Exactamente. Al final es, si te gusta la música, pues lo tienes todo porque puedes apoyar a tus amigos y encima pues ves un montón de tipos de música diferente porque cada concursante al final tiene su propio estilo y yo creo que está muy bien, es interesante. Sí, además a mí lo que me gusta es que veo entre el público, que nos vamos a enfocar porque son menores, a mucho niño, que eso está muy bien porque de alguna forma es el empezar a introducirles en el mundo cultural, que en este caso es la música, ¿no? Exactamente, yo creo que a ellos también les gusta, es un ambiente distinto, no es un concierto habitual, ¿no? Entonces
para los niños yo creo que también, bueno, está bien que lo vean y que disfruten. Pues muchísimas gracias, que no se os haga muy larga la espera, no paséis mucho frío aquí en la puerta, y si no, bueno, pues ya he visto que han puesto por ahí una barra para entrar en calor, ¿no? Aprovecharemos un poquito. Pues muchísimas gracias. De la Púa, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo nace la idea de hacer un concurso para guitarristas, para jóvenes guitarristas? Sí, hace 5 años, a partir de un proyecto que se llama Ley Segorría, donde ya teníamos una plataforma para hacer cultura, música, teatro, pues agregamos como guitarrista, agregamos esto que se llamó Púa de Oro. Nació en forma espontánea. ¿Y cada año hay más afluencia? Sí, la verdad que la primera vez se anotaron 30 participantes hace esos lejanos 5 años, pero hoy ya son 60, como una cifra casi estable. Van rotando, pero siempre son 60. Y además es que la criba que hacéis para llegar hasta los 10 finalistas, porque si no estaríamos aquí hasta los conciertos que se hacen en algunos sitios de 24 horas. Eso es, desde septiembre que estamos trabajando, haciendo eso, como dices tú, una criba a la que pasan de una primera preselección a una semifinal y de la semifinal a esta gala final, que es algo maravilloso. ¿Y qué se siente? Julio, ¿eres músico o cómo nace...? Eso es, soy músico y soy maestro de música. O sea, yo enseño guitarra, entonces nosotros queríamos de alguna forma pues impulsar el estudio de la guitarra y bueno, y el crecimiento de la guitarra, al punto tal de que algunos medios en Madrid y en todo el estado han llamado a Donostia capital de la guitarra. Ah, sí, mira, no sabíamos. Y esto me lleva a un punto. El jurado. ¿Quién compone el jurado? Estamos con la música de fondo porque están ensayando y es lógico, normal. ¿Quién compone el jurado para que determine quiénes son los 3 primero, segundo y tercero finalistas o ganadores? En todas las ediciones el jurado lo componen 4 maestros. Particularmente esta vez es Juan Carlos Chosco Martínez, el otro maestro se llama Alejandro Espinosa, luego Juan Ignacio Atarribel y yo mismo, Julio Biurrum. Además es que es curioso porque en estos concursos, además así de, bueno, podríamos llamarlo, es guitarra, desde el rock hasta el heavy o el cualquier tipo de música, se crea un ambiente muy especial entre tanto los participantes como el público. Eso es, porque vienen diferentes etnias musicales, por llamarlo de alguna manera. Y además nosotros también miramos la versatilidad del guitarrista, porque si tú eres estrictamente heavy metal, pues bueno, al que le gusta a lo mejor le parece bien, pero hoy nos van a sorprender con lo que van a tocar. No sabemos ni en qué estilo ni nada. Todo es parte de su táctica, de su estrategia para participar en el concurso. Sí, porque además el grupo que está tocando ahora, que no entra en concurso, sino que es los que van a cerrar el broche final de este espectáculo, el solista tiene las patillas que me recuerda mucho a rock, lo que es el rockabilly, y es un poco lo que estamos oyendo. Es verdad, eso es rockabilly. Bueno, pero además esto que oyes es Roxy Freddy, que es una banda de las más importantes de Donostia. Han viajado por todo el estado, los conocen y nos conocen a nosotros gracias a ellos. Estoy orgulloso de que estén aquí. Pues nada, Julio, solo me queda por parte de Euskotv desearte, como se dice en el mundo del espectáculo, mucha mierda. Que todo vaya para adelante y que el año que viene nos veamos aquí ya no con 60, sino que me tengas que decir que ha habido 120. Es que ricasco. Suri, gracias. Hemos terminado la tanda de, bueno, de alguna manera, en la que habéis participado para ser la Púa de Oro. Vienes de La Rioja. ¿Cómo es el primer año que vienes hasta Donosti para participar en el concurso? Sí, es el primer año que participo en el concurso, pero llevo aquí estudiando música. Llevo ya 3 años aquí estudiando música y bueno, y es el primer año que me presento, sí. Bueno, estamos con Sergio Rodríguez, no sé si... Sí, Sergio Rodríguez. ¿Has visto o has estado oyendo a tus, en estos momentos, aunque seáis amigos, oponentes? ¿Los has oído? Sí, he escuchado algunos, bueno, otros no porque he estado calentando, pero hay mucho nivel aquí, va a estar reñido. Es lo que te iba a preguntar, ¿tienes tú algún favorito? ¿Te gustaría que te... De ganarte a alguien, ¿quién te gustaría que fuese? De los 2 últimos han tocado bastante bien. Primero, Mikel Arrieta. Y Patxi Luque, yo creo que son de los que más han predominado. Todos esos han sido esos, sí. Pues nada, muchísima suerte. En todo caso, muchísima mierda. Y que seas uno de los afortunados. A ver, esperemos. Gracias. A ti.
Bueno, estamos de nuevo con Maxi. De nuevo con Maxi le hemos preguntado antes de su participación en el concurso y ahora lo vamos a hacer después de que has concursado. ¿Cómo te sientes? Bien, contento. Contento de, bueno, de todo salió bien, a gusto y bien. Bien, muy contento. Una pregunta, Maxi. ¿Has oído a tus contrincantes? Sí, lo he escuchado, así que bien, bien. Aquí estamos a la espera ahora. Yo la pregunta que hago normalmente, de ganarte alguna persona o algún grupo en este caso, ¿quién te gustaría que fuese el que, bueno, te llevase la... ya que no lo haces tú, se lo llevas él? Sí, lo he escuchado a Sergio, que es muy bueno, a Pablo también, que es muy bueno, así que bueno, yo creo que va a andar en... pero bueno, sin desmerecer a los otros chicos, que todos lo hicieron muy bien, así que... y es un poco, la música es gusto y al final un concurso es lo que es, le gusta un poco más a alguien y bueno, al final la música no habría que haber estos concursos, pero bueno. Además has dedicado, de alguna manera, lo que has tocado a una persona que recientemente, bueno, ayer sin ir más lejos, nos abandonó, que es Mandela. ¿Por alguna, te da suerte o por alguna causa en especial? No, la verdad que, bueno, yo no, eso, estuvimos, que fue, yo la verdad que no dije nada de Mandela, fue Juan Carlos, el otro. Bueno, pues te lo he asociado a ti y ya está. No sé, pero bueno, pero también que estoy de acuerdo con Juan Carlos también. Vale, pues muchísimas gracias y que tengas mucha mierda. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Maxim, la tercera vez que te entrevistamos, antes del concurso, después del concurso y ahora como ganador de la púa de oro. Ahora sí que te puedo preguntar, ¿cómo te sientes? Bien, contento, feliz, la verdad que muy contento y agradecido por todo, por esto. Te vas a Argentina, te vuelves como ganador. ¿Piensas volver o ya vas a quedarte definitivamente en Argentina? Sí, bueno, de momento iré por un tiempo y bueno, siempre volver aquí, la verdad que siempre estuve bien recibido y volver aquí es un placer para mí. ¿Para ti qué está suponiendo irte como, bueno, pues el ganador, ¿no? El que se lleva la púa de oro como el mejor guitarrista. Sí, para mí yo creo que es un esfuerzo de uno, de mi parte, por ejemplo, que la verdad que son muchas horas. Y todo el esfuerzo, no solamente de tocar, de estar, de aguantar un montón de cosas, de estar afuera de un país que la verdad que acá yo... ¡Argentina! Estoy agradecido de estar aquí, la verdad, y bueno, ahora volver. Bien, o sea, esto era el premio final que me podía llevar para Argentina. ¿Cuántas veces nos has comentado antes que te habías presentado al concurso? Esta es la segunda vez que me presento al concurso. El año pasado estuve, bueno, ahí en la de bronce y este año tocó. Has subido dos escalones, te has saltado de plata. Sí, la verdad que sí, que no me nombraban en tercero o segundo, digo, a ver si estoy ahí por lo menos, y ahí estuve, y así que contento. ¿El año que viene te vamos a volver a ver en el concurso o ya no vas a seguir concursando más? No, ya no estaré seguramente en el concurso, aparte, bueno, el que gana ya no se puede presentar de nuevo, así que, pero bueno, esperemos a ver si podemos estar. ¿Tienes previsto algún disco? Hay un disco para, bueno, el disco de la Púa de Oro que va a salir, así que estará eso ahí. ¿Pero veremos un disco tuyo, de tu banda? Sí, esperemos que sí. Esperemos que está todo un poco ahí, pero bueno, esperemos que sí, que esté el disco ahí. Bueno, nos vamos a entretener más para que pueda disfrutar de su familia. Enhorabuena y que nada, que lo disfrutes. Gracias, gracias. Bueno, tengo que decir que Euskotv está teniendo suerte, porque todos los que hemos entrevistado antes, previos al concurso, habéis tenido algún premio, menos al tercero que no hemos entrevistado, lo que es la púa de oro y la púa de plata, aquí estamos otra vez de nuevo. ¿Cómo te...? Nos habéis dado suerte vosotros, entonces. Pues nada, a ver si nos dais también la suerte al ganar. Bueno, ¿cómo te sientes ahora después del concurso y de haber recibido el premio? Sí, muy contento, o sea, ha sido un puntazo, directamente. No tenía... No sé, esperanza siempre hay, pero bueno, tampoco los premios es lo prioritario en esto. Pero muy bien, muy emocionante, muy emocionante. Ha sido emocionante. Yo, cuando he preguntado, tu nombre se barajaba, ¿eh? Entre vuestros colegas se barajaba tu nombre como posible ganador. ¿Cómo te sientes que ellos crean que tú eras...? Eso es muy positivo. O sea, realmente que piensen eso de ti, o sea, es un puntazo. O sea, te sube el ego, no sé. Te da muchos más ánimos, o sea, y te enseña también de que te valoran, de que tu trabajo es valorado y
y que bueno, que transmites, o sea, puedes llegar a transmitir lo que pretendes y muy bien. ¿Y ahora qué, Pachi? ¿Ahora después del concurso, qué, proyectos? No, esto ha sido, digamos, un intermedio, estamos grabando maqueta, estamos haciendo conciertos, sí, así con la rutina, bueno, con la rutina no. Con la actividad, mejor dicho. ¿Tenéis conciertos, bolos? ¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere verte? Por la zona del Alto de Eva, sobre todo. Pero bueno, estamos empezando y tenemos intención de venir también aquí a Donosti, Bilbao, Vitoria, abrir un poco el cerco así. ¿Disco? ¿Vemos? ¿Tenemos? Grabando maqueta, grabamos maqueta. De hecho, ya te digo, o sea, el año pasado me presenté para buscar gente. Del concurso salió mi banda actual. Sí. Y pues en este intervalo de tiempo, pues preparar temas y empezar a dar directos. Hemos hecho tres festivales y bueno, y ya estamos grabando maqueta, vamos poco a poco. Pues nada, te voy a dejar para que sigas disfrutando con tu gente, con tu familia y nada, enhorabuena Pachi y a por todas. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Cuando son las 2:30 de la madrugada, la quinta edición de la Púa de Oro ya ha terminado hasta el año que viene, que empezaremos con la sexta edición. Yo, a diferencia de esta gente que está ahí, sí tengo casa, así que yo aquí os dejo que me voy. Ya habéis visto cómo nuestro compañero Igor, cómo se desenvuelve entre esas fieras, porque hay que decir que son fieras. Yo personalmente no me metería ahí. No, ni yo. No sé si... Vais a decir que no. Pero, ¿esto lo puede hacer cualquier persona, el bañarse con los tiburones? Sí, eso tiburones, es. Había tiburones, hemos visto tortugas, mantas, rayas y estas cosas. Sí, eso lo puede hacer cualquier persona, se tiene que poner en contacto con el acuario y ya ellos ya se encargarán ya de... decir horas, precios y demás. Sí, de todas maneras pondremos también en el banner pues el número de teléfono del Aquarium para que la gente pueda... No se está poniendo porque vemos al compañero cámara con una de las cámaras de un lado para otro y al final nos hace reír a todos, intentamos no mirarle. Y antes, y antes de retomar, dar las gracias al Aquarium por habernos permitido realizar nuestro trabajo y a Xavi por su amabilidad. Y por la facilidad que nos da. Sobre todo a Xavi. Le mandamos desde aquí también un saludo, Xavi, porque además es que seguiremos haciendo allí también entrevistas. Y, oye, hablando de animales. Mira, tiburones, mira, como que nos mira aquí. Ha oído tiburón y ya viene. Ha oído tiburones y ya viene. Hola, Matilda. Ella también ha dicho, bueno, yo no soy un tiburón, pero, Vamos, no, tiburones ahí, no. Como que de mascota el tiburón no. No, no, un poco complicado. Y la pecera un poco grande también tener, ¿no? O sea que... Oye, estábamos hablando de lo de las protectoras. Yo es que soy más partidaria hoy en día casi de adoptar que de comprar, ¿no? Porque para comprar, no sé, siempre hay precios... Escandalosos. O sea, por mucho que te digan, no, es que están enseñados, es que están... Oye, yo mi perro... Ay, vale, no te puedo pasar. Corazón. Cuidado. Yo mi perrita, o mi perrito, mi perrazo, que era grande, era de protectora de animales, estuvo 14 años maltratado, y de verdad que me costó 10 días de mis vacaciones enseñarle. No me costó más. Sí. Venía, estaba pendiente de mí... le enseñé a no subirse al sofá, o sea, una serie de cosas que no, ¿no? Entonces, que yo pague 1.000 o 1.000 y algo, o 2.000 por un perro, por mucho que le hayan enseñado a hacer pis en ciertos sitios, a mí me parece de verdad escandaloso. Déjala. Así sale el plano. Mírala. Bueno, ahí está el planito. Tenemos el primer plano de su trasero. Mírala. Además, no decíamos que queríamos enseñar cómo estaba de guapa ella. Pues ahí con su amita. Ella pues al calor. Esto no es muy... No es para ella, ¿no? Bueno, ahora la dejamos que haga un poquito las cosas. Y con las uñas pintaditas, también hay que decirlo. Sí. Aquí están sus uñitas pintaditas. Qué guapa. Pues lo que te decía, yo a mí me parece es un poco... Que yo creo que habiendo tantos animales que necesitan... ¿Un hogar? Sí, está claro. Además, son animales que generalmente tienen algún trauma, lo han pasado mal, simplemente el hecho de haber sido abandonados por alguien que ellos consideraban, pues alguien que no... Eso, exactamente. Pues son animales que luego son muy agradecidos y están muy pendientes de sus nuevos dueños para intentar agradarles en todo lo que pueden. Entonces, generalmente son perros que aprenden muy fácil, que se adaptan muy fácil al nuevo ritmo de vida que tengan y que son, pues lo que digo, muy agradecidos.
Y la verdad es que da gusto, pues, sí, salvar un animalito. Sí. A mí me dijo una vez un veterinario, Urchi, que eran mucho más agradecidos los perros, los animales abandonados, porque habían disfrutado de un hogar y después de lo que es el abandono, sí, que de un perro que ha sido querido. A ver, que con eso no quiere decirme que no sean agradecidos, pero que ellos, sí, eran más agradecidos de alguna manera, ¿no? Porque habían saboreado el desabandono, ¿no? El, sí, sí, el verse, sí, perdidos, sí, sí. Y de repente, hombre, yo imagino que tienes tus cositas, ¿no? Porque yo el mío tenía su camita, sus juguetes, y de repente que tienes que compartir con tropecientos mil animales dentro de una jaula, porque, y bueno, de lo malo a malo. Y eso sí, lanzar desde aquí también que lo que son las perreras, acogidas de animales, necesitan nuestra ayuda y necesitan, pues bueno, casas de acogida, que se adopten perros y que, bueno, que por qué no, ¿no? Si uno quiere regalar un animal de compañía, ¿por qué no darse un paseo por las protectoras y, oye, elige ahí un animalito, que también está muy bien? Sí, 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 está claro. Además, hay de todos los tipos, de todos los tamaños y de todos los caracteres. Y gatos, que los gatos son los que menos adoptan, porque perros todavía se adoptan, pero gatos... Mi próximo animal va a ser un gatito. Porque, no sé, de momento yo tengo mis cositas de mi perro ahí guardadas y como que me suena que es una especie de suplantación. Entonces, para el gato le suplanto menos. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, se suelen regalar animales a los niños, ¿no? ¿Puede aprender a ser más responsable el niño? ¿Tú crees que es conveniente para que el niño sea responsable el cuidar a un animal? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que también ahí está la labor de los padres de ponerle unas tareas, entre comillas, unas tareas como puede ser que si se le vacía el cuenco de agua, pues añadirle agua o simplemente cepillarle un poco o dar una vuelta con los aitas mismo para aprender. Y sí, porque se sociabilizan, se hacen responsables del animal y yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Y luego a mí me gustaría tocar un poco una figura que ahora está como muy emergente, ¿no? Salen, de vez en cuando salen profesiones, no nuevas, sino profesiones que ya estaban, pero de alguna manera se ponen en moda y todo el mundo quiere hacerse, ¿no? Que es el adiestrador. Sí. ¿Vale? No sé si Borja o César Millán han puesto de moda. ¿Qué requisitos se necesita para ser adiestrador? ¿O uno se hace adiestrador con un curso y ya está? Pues sí, yo creo que no conozco exactamente la legislación, pero yo creo que simplemente con unos cursos puedes dedicarte a adiestrar perros. Lo que pasa que, a ver, un adiestrador, yo para mí un buen adiestrador tiene que ser también un poco psicólogo canino. Claro. O sea, supuesto tiene que haber tenido animales para conocerlos él personalmente. Y años de experiencia. Eso es. No sé, hace es que un además, adiestrador de la noche a la claro, mañana. Claro, psicólogo y hablamos ya de una carrera. Yo tengo una amiga que hizo psicología animal, que yo creo que fue la primera vez en mi vida que oía que existía esa carrera. Aunque ella, fíjate, yo le dije ahí y se dedicaba más a los monos. Sí. Bueno. Sí, a los monos. Se dedicó más a la psicología de los simios, ¿no? Pero, entonces, claro, ya estamos hablando que un buen adiestrador ya tiene al menos unas nociones de psicología, pero ya con una facultad, ¿no? O sea... No, pero no tiene por qué. Yo pienso que un adiestrador puede ser bueno, o sea, me refiero a psicología canina, entender y comprender a los animales. Tú no puedes adiestrar de la misma manera a tres perros diferentes, porque cada perro tiene una forma diferente de expresarse o de... Uno puede ser más sumiso, el otro puede ser más dominante. Si tú a un perro sumiso le chillas, le gritas, pues puedes no conseguir nada, todo lo contrario, uh-huh. Que se encierre más en sí mismo. Entonces, uh-huh. En ese sentido me refiero a psicología canina, de entender al animal y de adaptar tus conocimientos y tu forma de adiestrarlo a cómo es el animal. Tío, porque yo cuando tuve a mi perro sí que se me planteó el que le llevara, porque ella, por mi barrio era un adiestrador, lleva a su perro y demás. Entonces yo, a la hora de buscar un adiestrador, he de fijarme en el tiempo que lleve adiestrando, en sí. La cantidad de animales que tiene o que haya adiestrado y sobre todo en la experiencia, ¿no? Sí, y yo creo que también tú porque ves. Hablamos de dinero, porque no te cobran. Sí. Yo pregunté precios y la verdad, si tengo que pagar a un adiestrador, prefiero que me dé la seguridad de que me lo va a adiestrar bien. Lo que pasa que eso
yo me fiaría mucho también igual de tu instinto de cómo reacciona el perro y cómo interactúan los dos cuando tú les ves la primera vez, cómo responde el perro, cómo se acerca él al perro. Ajá. Para mí eso sería muy importante. Y luego que te pueda dar él unos ejemplos de lo que ha hecho anteriormente o incluso que te lo haya recomendado alguien. Sí, sí. Eso, el boca a boca siempre ha funcionado y yo pienso que también es importante. Es importante. Bueno, hay que recordar que estamos en el Hotel Urdanibia, en Irún, y que este hotel admite perros, ¿eh? Sí, y con un máximo de 15 kilos. En las habitaciones. Hombre, hablamos de la persona que quiera aquí hospedarse. Sí. Tiene que ser con un máximo de... Mi perro, por ejemplo, no hubiera podido entrar así, Matilda, sí, porque está justo en el límite. Sí. 15 kilos. Pero bueno, si uno quiere venir a tomarse un café con su perro, no hay problemas de kilos. O sea, vienes arriba a la cafetería y te tomas un café o no hay ningún tipo... O vienes a trabajar porque tiene wifi, con lo cual aquí hay cantidad de gente que viene y se toma su café con su ordenador. Puedes venir después de darte un paseíto, vienes, descansas un poquito con tu animal y tranquilamente puedes... Me estoy volviendo loca con el cámara en esta ocasión porque no sé dónde tenemos que estar mirando. ¿Qué experimentos nos está haciendo hoy nuestro compañero? Sí, nos está haciendo unos experimentos que vamos... Bueno, vamos a hacer como los grandes profesionales. ¿Dónde tengo que mirar? En donde esta el piloto rojo, ¿no? Ahí hay que mirar. ¿Piloto rojo tiene las dos? El piloto rojo tiene las dos. Pues por mi parte es todo. No sé si tú tienes algo más que añadir. Sí, yo quería preguntarle a Marisa, ya que la tenemos aquí, vamos a exprimirla un poquito más. Sí. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Porque todo el mundo dice, va, con una vacuna que yo no he puesto, va, que tampoco, le pongo la siguiente. Pero ¿a qué te arriesgas cuando lo pones? Luego has dicho que, bueno, que ya hay, no se contagian, pero ¿sí hay posibilidad de enfermedades que puedan transmitirse al ser humano? Sí, hay enfermedades que se llaman zoonosis, que se transmiten a los humanos. Así como nosotros podemos transmitirle también, a su vez, algunas enfermedades. No son muy frecuentes y hoy en día, gracias a las vacunas, precisamente, pues no existen prácticamente. Pero es importante, pues como el calendario de vacunaciones de un niño. Pues si todos los niños estuviesen vacunados como corresponde, los animales lo mismo, pues hay enfermedades que se erradicarían, no existirían ya. A ver, si te saltas una vacuna, sobre todo si es un perro que ya lleva, pues que tiene, por ejemplo, Matilda tiene 4 años, este año se me olvidó vacunarla, pues le vacuno el año siguiente. En principio, depende qué vacunas, habría que empezar el programa de nuevo. De nuevo. O simplemente se puede poner la vacuna y ya está. Tampoco pasaría nada porque las enfermedades que más se suelen poner, sobre todo, cubren a los cachorritos. Ajá. La rabia, por ejemplo, pues no hay rabia ya. Ahí quería llegar, Marisa, porque la legislación española dice que no es obligatorio vacunar de rabia. Pero yo, por ejemplo, para pasar a Francia, la rabia obligatoria. Es que, de hecho, el veterinario, o sea, no me preguntó, me lo puso. Y bueno, evidentemente, mi perro tenía su pasaporte, sí, en el que me ponía absolutamente si tenía la rabia y todas las vacunas, pero sobre todo fundamental, como te pillaran sin la rabia. Pero la rabia está erradicada aquí, pero también allí. En cambio, no es obligatorio. En Francia hace 2 o 3 años aparecieron casos de rabia. Primero, en un principio era un zorro, me parece que era en un bosque, ¿sí? Y se contagió algún perro que estaba libre, en libertad, apareció algún caso de rabia. Por eso, porque antes no era obligatoria en Francia y se volvió a poner como obligatoria. Sí. Y ahora, hablando un poco de enfermedad, la leishmaniosis. Sí. Ese, de alguna manera... A mí, no sé, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, ese cáncer, de alguna manera, de los perros, ¿no? Que puede afectar a piel, órganos internos, vísceras y demás. Para que la gente entienda, ya no tienen por qué morirse de leishmaniosis. Sí, no. Es un tratamiento por vida, evidentemente, pero bueno, como cualquier persona que tuviera un cáncer, tendría que seguir tratamiento, revisiones y demás. Cuéntanos un poquito, porque ahora sí tenemos aquí ya en el norte más casos. Sí, en Navarra se están viendo, la leishmaniosis se transmite por un mosquito que es el flebotomo. Y aquí no lo tenemos, pero en Navarra ya se han visto algunos ejemplares. Entonces,
Estaba antes en zonas muy concretas, pero ahora se está extendiendo. De todas maneras, hay productos como collares o pipetas que se pueden poner al animal y que evitan que el mosquito pique. Entonces, de esa forma se propagaría menos la enfermedad también. Pero hay tratamientos como todo, pues la medicina, en este caso canina, también va evolucionando y hay remedios. O sea, la enfermedad puede quedar latente, pero no sería mortal para el animal. Eso es. Y luego, ¿qué te parece si le preguntamos un poquito, ya que ella es participante de los concursos, ¿qué se necesita, ¿no? ¿Qué características tiene que reunir un perro para participar en un concurso de estos? Bueno, son concursos de belleza. Parece como que supiera que hablamos de ella, ¿eh? Ha levantado la cabeza. Se está durmiendo, además. Está súper a gusto. Sí. Son concursos de belleza, pero no tiene nada que ver con los concursos de belleza en humanos. O sea, se valoran, los perros se agrupan, nunca mejor dicho, son 10 grupos por razas, y luego cada raza tiene un estándar, sería un ideal tipo de cómo debería de ser cada raza. Entonces, cuanto más se aproxima un perro a ese ideal, en talla, en peso, en color de pelo, en textura, etcétera, pues más perfecto sería y entonces más puntuación tendría. Pero no el andar y también, el porte y todo eso. También es importante. El porte y todo eso también ¿no? Es importante, es una cosa que se les enseña, porque el juez, ante todo, se tiene que dejar mirar, pues incluso dientes, tocar por el juez y todo. Entonces tiene que tener pues un mínimo de educación. Claro. ¿Y eso del pedigrí? ¿Eso es a favor del pedigrí, que luego sus cachorros valen más dinero porque son campeones o Sí, pero es una forma también de mantener las razas puras. Ajá. Porque si tú tienes un perro con pedigrí, eso te indica, o sea, tú tienes un árbol genealógico con padres, abuelos y bisabuelos. Eso te garantiza que tu perro no ha sido mezclado ni cruzado con otro tipo de raza, o sea, que es una raza pura. Ajá. Uh-huh. Para conservar un poquito las razas, que no quiere decir que hay mezclas preciosas. Vamos, yo a la tienda vienen mestizos encantadores, tanto de carácter como física. Pero bueno, estamos hablando de concursos de belleza y bueno, eso sí. Uh-huh. Y yo quería comentarte, a raíz de todo esto, de la adopción a adopción, lo que llamamos criaderos. Si tú eres partidaria de esa gente que cría y tiene para vender o como un negocio. Porque yo parto la base siempre que cuando tú tienes un animal lo quieres, pero eso de procrear y procrear... Es que ahí hay diferentes tipos de criaderos también. Hay criaderos familiares y hay criaderos profesionales y luego hay particulares que se dedican a criar. Entonces, ahí está un poco también cada uno. Yo he criado West Highland hace muchos años, pero era un criadero familiar. Yo tenía mis perritas y bueno, el que no salía se quedaba en casa, sabía muy bien dónde los colocaba, no tenía camadas todos los años. Eso iba a decir, porque las personas que... Cada año embarazan a... Son 2 o 3 meses, ¿no? Son de 58 a 63 días de preñez. Ajá. Entonces, cada año que embaracen a una perra para que dé a luz y tener una camada y con ello hacer negocio, a mí eso me parece como si a mí me dijeran que cada año tengo que... Sí. O cada... Es un desgaste físico importante para una perra. Y bueno, las perras de compañía que tenemos tienen los celos más o menos, pero normalmente cada 6 meses. Sí. En libertad, los lobos, los perros en un origen, tenían un celo al año para permitir al cuerpo recuperarse bien. A veces si la naturaleza sabía, eso es. Hoy en día tienen 2 al año, pues sí que como mínimo habría que dejarles descansar 1. O sea, un año nada y al año siguiente volver a tener, eso que sería es. Lo lógico. Sí. Es que yo he visto en fotografías, porque yo estoy inscrita a varias asociaciones y suele aparecer, ¿no? Perras que... La última, una perra, no sé qué raza era, era 1000 razas, ¿no? Porque realmente... Sí. Bueno, no, porque la tenían para criar. Entonces la tenían, bueno, pues ya no serviría, porque me imagino que a cierta edad ya no tienen que... No valen, entonces la dejaron y estaba, se le veían las mamas muy...
lo que ponía la foto, ¿no? Estaba muy desgastada, sí. Lo había pasado muy mal por haber tenido tantos embarazos. Entonces, sin un control y una persona que tiene a un animal, a mí me parece que eso no existe ninguna legislación que les proteja, pero ahí está la conciencia del criador o el productor de perros. Es que yo le llamaría así, productor de perros. Sí, al final son seres vivos y si tú verdaderamente quieres a tu animal, pues puedes querer tener una descendencia porque igual quieres quedarte con alguno y está bien que se reproduzca, en la naturaleza se reproduciría. Pero no de forma sistemática, yo por lo menos no... No, más me gusta el término que le ha dado, productor. Es como, ¿sabes qué me ha recordado? Como el que tiene una huerta de manzanas y cada año tiene que recoger manzanas y las va a vender al mercadillo, ¿no? Eso sí, habría que hacer esa diferencia entre productor de perros y criador. Porque el criador lo que le tiene que primar es precisamente el bienestar. Sí, sí. Y ahí hay mucha diferencia de unos a otros, ¿eh? Lo que pasa que hoy en día también pues la gente quiere un cachorro por el físico y lo quiere ya y en estas fechas que nos acercamos pues hay que el que tiene en el momento la camada es al que se le compra y bueno pues habría que ser un poquito más selectivo también y concienciar que si yo cojo un cachorro de labrador como la mezcla del mío pues es que no se va a quedar como un Yorkshire. No. O sea, crecen y se hacen grandes y llegan a pesar sus kilos y hay que alimentarles y hay que cuidarles y hay que llevarles al veterinario y hay que asearles y que hay que pasearles y que yo me levantaba y para irme a trabajar y a las 5 de la mañana yo estaba con mi perro dando una vueltita y que era la última en meterme a la cama porque a las 12 de la noche también tenía que sacar a mi perro para que aguantara. Sí. Entonces, todo eso hay que concienciar a la gente que tener un perro no es... comprarme este florero, lo tengo en casa y qué bonito queda y que de vez en cuando me acuerdo de él y mira, lo riego, ni siquiera hace falta regarlo. Que hay que concienciar a las personas, pero sobre todo, yo creo que es importante, si es bueno regalar a los niños, pero yo creo que el niño crece con la compañía de un animal y sabe perfectamente cuidar, yo creo que son más responsables al final. Si tú enseñas que un adulto. Sí, y bueno, y el cariño que te da un animal, bueno, incluso se recomiendan a personas con depresiones o gente mayor que está sola, te da seguridad, te hace compañía, tienen mucho que dar, pero... Sí, porque, no sé, Urchi, hay no sé en qué sitios, pues hace poco, aquí en Irún había una feria y entre ellos venía, no me acuerdo la asociación, venían de Navarra, y le habían enseñado a abrir cajones, a sacar su cosita y llevárselo sobre todo a personas discapacitadas. Y estaba para ello. Y me comentaron de una perra en Sudamérica, se la habían llevado a Sudamérica, y estaba especialmente indicada para niños que habían tenido abusos sexuales, porque no contaba a los adultos lo que le habían hecho, en cambio con el perro, al final jugando, terminaba abriéndose y contando lo que le había pasado. Increíble lo que pueden transmitir y hacernos los animales. Cada vez está más implantado la gente mayor. Sí. Hay asociaciones que van a visitarlos a los geriátricos con animales y están pues una horita, media horita con... Uh-huh. Está muy bien. A mí me parece que cada vez, yo creo que este milenio se ha abierto a muchas cosas y entre ellos a que seamos más conscientes de que los animales son una parte fundamental de la humanidad, ¿no? De nuestra vida, de lo que es la Tierra, el planeta, o sea, están ahí. Y de las pocas que hemos conseguido, de alguna manera, entre comillas, domesticar, ¿no? Sí. Porque en un principio eran tan libres y en cambio... Además es que les ves así y sabes que son incondicionales, que son de por vida. Sí, nosotros les damos lo que nos sobra de tiempo y ellos nos dedican todo su tiempo. Todo. Fíjate, yo vi la primera vez este caso real, que es de... No me acuerdo el nombre, a ver si os acordáis, si no que me lo apunten por ahí, ¿no? El nombre del perro era japonés, se murió su amo, sí, Hachiko. Vale. La versión que yo he visto es la norteamericana con Richard Gere. La vi una vez, yo había leído la historia, me pareció, dentro de las muchas que hay, muy encantadora, porque hay muchísimos animales que se pasan ya no solamente esperando, sino en la tumba de su amo, allí y ahí se mueren.
Pero claro, yo vi la película porque quería, bueno, una historia que está recreada, que se recrea, pues yo vi la película, que está, yo ya no sé qué acabará a mirar, porque sinceramente, pero la vi una vez, no he podido volver a verla más. Hombre, me pego una llorera impresionante, entonces yo hasta el punto en el que le da el ataque a él, en el momento que da el ataque yo quito la película y me pongo a ver otra cosa. ¿Pero no le veo la película, Patricia? ¿La gente que no la ha visto? No, pero si la historia está ahí, yo creo que hoy en día todo el mundo sabe cuál es la historia de Hachiko, sabe la historia de Hachiko, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿tú no la sabías? Yo no la sabía. ¿Y si veo la película? Ah, pero no importa. Pero se sigue conmemorando. Se sigue conmemorando, sí, porque eso hace 10 años ya o más. Más, yo creo que más. Sí. No, pero si la trama de la película no es cuando a él le da el ataque al corazón, es lo que viene a continuación. Ah. Claro. Entonces, lo que viene a continuación es lo que yo ya no puedo ver. Yo ya lo vi, yo sabía la historia, la vi y me pegué el gran jartón a llorarme, pero con congoja, me dolía la garganta y todo. Además, yo miraba a mi perro. Entonces mi perro vivía, estaba conmigo, yo le miraba y lo pasaba fatal. Yo lo veía, me lo veía recreada. Entonces, no, ya no veo más. Pero bueno, te aconsejo, la aconsejamos. ¿Tú la has visto? Sí. Hay que verla, aconsejamos. Pues vamos a ir cerrando el programa. Bueno, si quieres decir alguna cosita más, que te haya quedado el tintero, que veas que hago una recomendación. Recomendación para los que tengamos o que vayamos a tener animales de compañía. Que es, primero, pensarlo bien lo que conlleva. Que no es solo el... Aprovechate de la cámara que la tienes, la pequeñita. Pues hay que coger un animal con todas las consecuencias. Tienen momentos muy buenos, pero también tienen obligaciones. Y bueno, como se suele decir, sarna con gusto no pica, nunca mejor dicho. Y esas obligaciones, pues, ¿por qué no pueden ser un placer como ir a dar una vuelta, conocer gente en el parque y muchas cosas más? El que no tiene animal se lo pierde, pero merece la pena. Bueno, pues Marisa y Matilda, muchísimas gracias a las dos. Pues ha aportado, se ha aportado fenomenal. Está dormidita. Bueno, recuerden que pueden mandarnos cualquier pregunta o realizarnos cualquier consulta mediante nuestro email euskotvonline@gmail.com. También nos encontraráis en nuestro Facebook euskotv.online. El punto es muy importante, ¿eh? Sí. Y en Twitter @euskotv. Pues la semana que viene tenemos un programa, repite invitada el programa, ¿verdad? No repite, porque hemos no ha podido venir por problemas de fechas, entonces no repite programa. Pero va a venir. Va a venir. Viene por primera vale. vez, entonces no va. Ya he metido la pata de la exclusiva de otros programas. Vaya, por Dios. Pero bueno, no importa. Son el directo. Cosas del directo. Cosas del directo. Bueno, pues la semana que viene más y mejor. Dar las gracias al Hotel Urdanibia por cedernos nuevamente este espacio, por estar ahí con nosotros todos los lunes. Y a vosotros, muchísimas gracias por vernos y por aguantarnos. Muy buenas tardes. Y que pondremos una fotografía de Matilda de pie, que habremos conseguido. Y le ponemos para que todo el mundo vea la preciosidad y esas uñitas tan ricas juntadas. Gracias. Hasta la semana que viene.